Solo un cobarde se oculta de sí mismo, Orcos. Sabes que soy una de las furias que forjó tu vínculo. Me habrías matado antes de dejarme hablar siquiera. Habla entonces. ¿Qué te impulsó a traicionar a los tuyos? Fuiste tú, espartano. La injusticia de tu juramento me hizo dudar de ellos. ¿Es posible que después de tanto sufrimiento aún no comprendas por qué fuiste elegido? ¿Por qué Ares te necesitaba? ¿Por qué aún te necesita? Habla con claridad. Ah, Kratos. El dios de la guerra ha estado conspirando durante años. Nací de la unión del dios de la guerra y la furia reina. De la cólera y la locura, Ares anhelaba concebir al guerrero perfecto. Pero solo fui una desilusión para él. Mis madres fueron quienes se apiadaron de mí. Me asignaron la tarea de custodiar los juramentos. Aunque mi carga era enorme, estaba decidido a servir a quienes decían que me amaban. Pero fuiste tú, Kratos. Fue la última tarea de tu lazo la que me hizo cuestionar las acciones de mi familia. Pedí consejos a Aletia. Fue ella quien me reveló la conspiración de Ares para destronar a Zeus. Pero él necesitaba al guerrero perfecto. Ares te moldeó para que derribaras los mismísimos muros del Olimpo. Ares, destruye a mis enemigos y mi vida será tuya. Para que estuvieras en deuda solo con él, Ares ideó con mis madres tres tareas de sangre. Derramar la sangre de tus enemigos. La sangre de los inocentes. La sangre de los... El pasado es el pasado, Orcos. Un pasado que buscas rectificar. Y lo lograré sin la ayuda de una furia. Kratos se dio cuenta de que todo lo que tenía que hacer era enfrentarse a las fuerzas que carcomían su mente. Con sus pensamientos en claro, el guerrero concentró su ira en las furias restantes y en la derrota total de ellas.